En la ciudad de Nueva Orleans había un parque de diversiones que alegraba a mucha gente. Sin embargo, el huracán Katrina que pasó por la región en el 2005 destruyó completamente el lugar y fue así, completamente abandonado desde entonces por los dueños. Hay planes para remodelarlo, pero aún no hay nada confirmado. En julio de 2013, una cadena de cine limpió el parque y evacuó a todos los lagartos que se habían asentado para filmar una película. En un parque filmaron algunas escenas de la película que se iba a correr. En el 2014, filmaron algunas escenas de Jurassic World, construyendo el decorado de la calle principal en el estacionamiento del parque. Siguiendo con los parques de diversiones, ¿por qué hacen eso? No saben que son espacios propicios para los zombies. Una vez en Japón, el libro Los viajes de Gulliver fue tan famoso que el gobierno decidió construir un reino de aventuras con esa temática. Fue totalmente abandonado en el 2007 y lo peor son las estatuas gigantes de los personajes del libro que aparecen muertos, abandonados. Siendo el hogar del anime, una amplia gama de atracciones para niños, Japón es un destino de viaje popular para familias con niños. Pero si bien hay muchos parques de diversiones en Japón que prometen atracciones emocionantes, y hay lugares abandonados que necesitan cambiar o están escondidos entre las exuberantes prefecturas de Japón, se encuentran los parques de atracciones viejos, desolados, antiguos o desiertos, y no exactamente aptos para los niños. No me gusta pensar en hospitales abandonados, porque ya pienso en lo seriado American Horror Story. Claro que la historia es ficción, pero este ejemplo, la historia es verdadera y nunca vas a olvidar. Este hospital fue muy importante, pues sirvió como sanatorio para algunas enfermedades pulmonares. Durante la Primera Guerra Mundial fue un hospital de campaña y trató nada menos que Adolfo Hitler, que había sido cegado por un ataque de gas. También fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría. Hoy es prácticamente solo ruinas. Hay visitas guiadas y fue hasta set de filmación de una película que se filmó en el año 2002. Creado como un sanatorio para enfermos de tuberculosis, fue uno de los mayores complejos hospitalarios de Alemania, con 60 edificios construidos en una zona de 200 hectáreas durante la Primera Guerra Mundial. El hospital se militarizó para acoger a soldados enfermos y heridos del ejército alemán. Entre los 17.500 convalecientes que pasaron entonces por sus instalaciones, se contó que el 9 de octubre al 4 de diciembre de 1916, un cabo nacido de Austral que había sido herido en la batalla del Somme y que a los 17 años más tarde se convertiría en el dictador de Alemania. Aquí le dejamos con un video que en la actualidad cómo se muestra el hospital militar de Belix en Alemania.
A veces los tesoros no están escondidos, sino que podrían ser más evidentes. Las explotaciones mineras en abierto son impresionantes y la mina de Minri, que llegó a ser la mayor del mundo en su tipo, no es para menos. Una mina en cielo abierto de diamantes ubicada en Rusia, concretamente cerca de la ciudad de Minri, Siberia, de la que toma su nombre, aunque ahora la misma está abierta y está cerrada. Su aspecto y sus características siguen impresionando y fue la mina más grande y más rica de la Unión Soviética. Si eres super fan del blog de Beagles, ya has oído hablar de esta mina. Entonces, veremos que en la Guerra Fría fue un periodo de grandes cambios en la sociedad, economía, política e historia del mundo. La Unión Soviética y los Estados Unidos vivían disputando el poder de la nación más importante, y para eso construían cosas extraordinarias. La mina Mir fue construida para extraer diamantes. Sus actividades duraron 44 años hasta que fue permanentemente cerrada en el 2004. Y si tienes miedo a las alturas como yo, no querrás pasar muy cerca, ya que su magnitud hasta el fondo parece un socavón. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Chateau Miranda fue utilizado como un orfanato
pero fue abandonado en 1980 y desde entonces permanece en un estado de destrucción y ruina. Es una atracción súper buscada por los cazadores de fantasmas por su pasado y por las condiciones en las que se encuentra. El castillo fue construido en 1866 y fue encargado de la familia de Lindsterghers, quienes debieron abandonar su residencia anterior. En la actualidad, abandonado desde 1991 en un estado lamentable de conservación y amenazaba con derrumbarse en cualquier momento. Si bien el ayuntamiento de Selle se había ofrecido a restaurarlo, la familia propietaria se negaba a ello. Su deterioro había hecho que se convirtiera en uno de los distintos favoritos de los exploradores urbanos, con los subsiguientes riesgos para sus vidas. Por esa razón, en octubre del 2016, las autoridades actuaron para empezar a demolerlo. Pero en octubre del 2017, el castillo ya había sido demolido completamente. Suscríbanse al canal para subir más contenido. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta luego.